Estaban clasificados 350 yardas. Fue la tierra que jugaron. Juvecia era favorito, yo lo había visto correr. Mr. Vancouver era el dueño de aquel hermoso corcel, que en su registro decía era un Corona cartel. Andrés Flores con su yegua que Vichirili montaba, la dama una hermosa zaina, traía herraduras plateadas, el Beto Loya y Mercado eran los que la cuidaban. Cuando iban al partidero, los gringos como apostaban, ellos estaban seguros. Puertas, todos guardaron silencio. La yegua movía las patas tan rápido como el viento. Andrés le dijo a su hermano: Damián, ya estamos adentro. La cena en casa, la yegua no se las venían golpeando. Ese jinete, la cuarta, nomás se la iba enseñando. Y en 17:60 los relojes se pararon. Ahí está la fotografía, si piensan que esto es un cuento. 60,000 efectivos le dio la dama a su dueño. Andrés se subió a su Hammer y hasta solo se iba riendo.